Hola y bienvenidos a Pokémon Mystic Isla. Iba a decir Pokémon Upgrade. Y bueno, aquí continuamos. Así que voz de tipo duro, voz de hombre de gimnasio. Y hola, veo que lograste cruzar todo el volcán. Eres bueno. A mí me costó 10 años encontrar la cima. Claro, era muy joven. Tenía tu edad también, pero vos lograste venciendo a todos los que estaban allí. Bueno, es hora. Es ahora. Es hora, ¿no? Sí, lo dije bien. Caña. Me saca un Lapras nivel 13. Lapras, te como con patatas. Eevee. Siento que tenga hidrocañón y me jod. Furia dragón. No hablo por no gritar. Este mierda es un prefecturo, quita tampoco. El pueblo de furia dragón, hijo de puto. Me siento mejor. Omanake, confío en ti. Omanake, Omanake. Surf. Ayer decía, no, estamos super leveleados. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Y dos cojones. Dos cojones. Snizzle, hazle una mofa. Te lo ruego, te lo ruego. Maldición, mofa. ¿Mofa no era el que...? Y ataque rápido. Por lo menos lo quítate algo, Snizzle. Que no hablo porque no digo, íbamos súper bien, no habíamos perdido ni un puto combate y justo un Lapras con furia dragón, hijo mío. Pero Lapras, joder, porque no quiero ni farmear, lo quiero vencer, quiero vencer a ese puto Lapras. Y lo más con what the fuck. Easter egg. Una persona que pelea. What the... Una mujer. Amiga. 27. Látigo. Látigo. Vale la defensa. Jódelo mucho de esta manera. Porque uno, no le vamos a hacer nada con este Pokémon. No, nada. Vamos a darle la defensa con este. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, que sea mejor lo que es el Zeus. Porque estamos en Pokémon. Que sea lo que el Zeus quiera. Ya. Le bajamos muchísimo a la defensa. ¿Con quién voy? Comí otro Pokémon a buen nivel, que era Nidoran. Que por cierto, si mata a este, el nivel de Nidoran va a aumentar un montón. Te quita mucho, te quita mucho. Bien, bien, bien. Le hago la misma cantidad de daño que la mí. Pero no hay diferencia. Que puedo no tener suerte y que me haga un puto crítico. Esa puede ser la puta diferencia que puede haber en toda la mierda esta. Y le hago arañazo, tío. ¿Qué soy gilipollas? ¿Cuál hace más daño? Ni siquiera lo sé, soy gilipollas.
A ver, ataque rápido hace 40 arañazo, 40. Voy a usar ataque rápido que ataca de una vez, entonces. Ataque rápido. ¿Qué perico gilipollas haciendo? Venga, Snizzle, que has aumentado 1.000.000 de veces tu nivel. Pero el cacho de Buki, ¿no? Como una que se repite ese, pero no. Mira, porque también puedo ir. Por ahí ya no, por aquí ya no me puedo ir, supuestamente. No, por aquí ya no puedo ir. Por lo menos aprendimos algo nuevo. ¿Qué es un Buxi? Que lo puedo usar para farmear el estilo ese. Que necesitamos, que mis Pokémon se murieron, tres de mis Pokémon intentando ayudarnos. Sí, tal vez, tal vez. Bueno, también que salís en Pokémon tipo agua mientras estoy caminando. Tío, pero es con Jesucristo. Mira, pero no me deja pasar por la isla. Bueno, no me deja pasar. El círculo de agua no me lleva a ningún lado. No me deja pasar para acá porque obviamente no es parte. A lo mejor esta mierda no es parte del juego, ¿sí? Puto teléfono. Chicos. Hola y bienvenidos a Pokémon Mystic Island. Bueno chicos, vamos ya para el combate del líder de gimnasio. Que por cierto, no quiero decir el segundo Pokémon ya es súper sorpresa. Aunque tengo vaina para la mierda. Sí, os podéis imaginar, amigos míos. Por cierto, ya yo empecé clases actualmente. Ya empecé clases, en mi cuarto día que empecé clases. Y vi el puto deporte. Pero el jodido deporte es lo más jodido que yo puedo tener en mi puta vida. ¿Por qué? Porque principalmente. Mira la primera, mira que casi nunca lo hago el primero. O sea, mira un Pokémon. Nidoran al 19. Hidoran al 17. Eevee al 17. Snizzle al 18. Sentry y Omanyte al 8 y al 9. O sea, Pokémon Support. Lo pude haber leveleado y poquito más si evolucionan. Sí, tal vez, pero no. Esto tiene que ser específicamente bueno. Este Lapras no me tiene que hacer, por favor. No me dejes en serio, mira, tengo que hacer nivel 19 para enfrentar un Lapras de mierda. Y me empieza con Furia Dragón, tío, joder. Algo un crítico. Ah, no, es un crítico, usa Restar a todo. Y usa Furia Dragón. Puta madre. Os digo, en esto van a haber más de un combate. Os lo digo. Como dije, dame un resto. Van a ver. Si no lo logro pasar, tío. Con este aguanto. El otro es más sencillo. Más con la estrategia. Snizzle, que es el único que no le hace tanto daño. Bueno, el que Snizzle tuviese un ataque tipo siniestro, Furia Dragón, me mata. Me cago en la Furia Dragón. Y mi pregunta es, ¿qué hace un puto Lapras con Furia Dragón? Y maldito, tiene un resto de todo, pero si venden Pokéballs. Cojones. Sentry y este nunca van a luchar. No gasté las pociones cuando vi que me mataba. Pensé que no me mataba entonces. Por cierto, solamente tengo dos Pokéballs. Dos pociones y hasta ahí. No tengo nada más. Dos pociones. Esas dos pociones no las puedo gastar. Si las gasto, tengo que volver a iniciar la partida justo cuando le dejo. Justo cuando lo dejo, tengo que volver a iniciar la partida. Y así sea, volver a luchar contra él más de una vez. Porque se puede hacer. Lo hice una vez y lo más. No, una vez no. No me dije, esto no se puede hacer así. Entonces mi suerte. Y lo volví a probar y sí se puede. Vamos por allá. Yo estoy súper, súper nervioso. Porque jodidamente imposible si esto te hace Furia Dragón de primeras. ¿Vieron? Furia Dragón. Y si te hace dos Furia Dragón y tú no lo logras, ahí va a hacer el sobre todo. ¿Vieron? Me vuelvo a hacer lo mismo. Sacar a Snizzle y que haga ataque rápido. Pero tío, ¿por qué Furia Dragón este? Y después me cabreo porque Furia Dragón. ¿Qué hace un Lapras con Furia Dragón? Si un Lapras es tipo hielo. Joder. Específicamente esta mierda. Si me hace un Furia Dragón ahorita me mata.
No, pero prefiero usar un restaurador. Joder, puta. Y mira, solamente tengo cuatro Pokémon que puedo utilizar. Puño hielo. Pero ¿cómo coño se hace puño hielo si no tienes ni brazos? Es algo muy incoherente. Porque hay Pokémon como... Zangoose, que tienen garras, pero no puede aprender cuchillada. ¿Os lo imagináis, no? Un Zangoose que no puede ser, que no puede usar cuchillada. ¿Ustedes piensan eso normal? Yo no. Pero un Diglett sí puede aprender cuchillada, que es muchísimo más raro. Por cierto, Zangoose le gusta y yo prefiero a Seviper. Entre porque uno es Zangoose y él son como sus contrapartes. Zangoose el tipo normal y Seviper el tipo veneno. Y yo prefiero un poquito más a Seviper por ser un tipo que me gusta, sí. En sí no tanto me gusta, pero que porque mi tipo favorito es el tipo agua y hielo. Tipo agua y el hielo son de mis favoritos. Como hago Furia Dragón. Pero ¿qué pasa con el puto Furia Dragón? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a empezar con Sneasel. Que Sneasel le haga ataque rápido tirando. Que le tire su puto Pokémon. Porque Sneasel es el más clave para el otro. No, me mata, me mata, me mata el muy hijo de puta. La caje. Va a usar restauro todo. Va a usar restauro todo. Pero ¿qué haces con puto restauro todo? Es que, entiendan, para poder pasarse esto tienen que ser crítico. No hay nada más. No hay nada que pueda salvarte del puto Furia Dragón. Para matarlo necesitas crítico. O algún Pokémon con un ataque tipo eléctrico o fuego. Pero nada, no existe. Que me cabreo, tío, me cabreo, me cabreo, me cabreo, me cabreo. Porque oscuro, ¿sabes qué? Esto es una beta, esto nunca voy a llegar a tener un Pokémon tipo dragón. Te vendo. Nunca voy a tener, ¿no? Igualmente, el pago un Pokémon tipo dragón. Prefiero tener 7 pociones más a tener un MT, que de paso es la peor. No es la peor, sino que la es utilizable, pero dependiendo de qué ataque físico tenga. Para un gancho, no sé si vendrá bien. Sí, mira, para un Garchomp viene bien. Yo no sé. A mi vida. Todo es a la derecha hasta que llegas hacia arriba. Hacia abajo, aquí. Por favor, le ruego al dios Arceus. Al padre Eevee. A la generación Ditto. A la primera y a la segunda generación. Hasta la sexta y hasta la cuarta. Que una de estas patadas. De una de estas patadas que use como ataque. Sea crítico. Os lo ruego. Te lo pido, Arceus. Por Arceus. Por... Se restauró todo. Creo que tengo una clave. Creo que tengo una clave. Con este nunca voy a usar Furia Dragón, excepto que le baje hasta la vida. A ver. Bueno. Va a usar siempre, 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 siempre. Oh, tío, me voy a decir coño su madre, lo logro. No, no lo logro. Va a usar siempre en sus ataques. Así que voy a empezar con Sneasel. Que le haga. Que piense que no voy a cambiar. Voy a cambiar. Le hago un placaje. Un ataque rápido. Un ataque rápido y después cambio el Pokémon que piense que con ese sur me va a matar y luego lo saco y con dos patadas, con dos buenas patadas se lo cargue. Es muy jugármela, sí, muy jugármela. No, así no hice mi estrategia, pero como tengo tanto cariño a un Sneasel, es decir, un Sneasel siempre ha sido un Pokémon muy fiel, mucha gente dice que no, pero Pokémon rápido, fiel e interesante si tuviese un ataque más fuerte que lo que es ataque rápido. Y bueno, no sé si ustedes prefieren hacer que un doble patada o un arañazo. Yo prefiero hacer doble patada porque quita
30 y 30, o sea que sería 60. Y más si hay un Pokémon, estoy usando sustituto. Mola, 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 mola. Bajarle, acordados. Bajarle la vida. Bajarle la vida, bajarle la vida. Un ataque rápido. Mira, que gaste esos dos Furia Dragón conmigo. Y luego va a hacer surf a cada rato. A cada rato va a hacer surf. ¿Por qué no uso? Oh, no, pues no. Pues no, porque lo uso. No, no, él sí no usa su. Sí, venga, es Nissel, es Nissel, es Nissel, es Nissel. Sí. Centré super poción a mi Pokémon. Coño, su madre. Poción. Poción a Nidoran. Puño hielo, eso me lo elimina. Me voy a eliminar a Omanike, porque Omanike. Como que por ahora. Ay, tío, la he cagado, la he cagado. Que soy retrasado. Es que parezco retrasado haciéndole eso. Ataque arena. Este es el ataque. Venga, venga. Hacerle 3 ataques arena y me lo puedo pasar. Si le hago más 3, 3, 3, 3, 3. Lo falló. Vamos, 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 vamos. Que lo falle, que falle el otro. Ah, digo. Eevee, hiciste tu trabajo. Hiciste tu trabajo. Geoduck. Geoduck. Lanzarrocas, puño hielo, lo falla. Dos lanzarrocas lo mata, dos lanzarrocas lo mata. 3-3, 3-3. Así no se restauró todo. Ah, no, pues sí, porque el muy hijo de puta. Y lo fallas. Así restaura todo, no te vuelve a acomodar. Tu sex, o sí. Respóndeme esto, restaura todo tu sex. O solamente el, o solamente la vida, porque no lo sé. Pedazo veneno. No, 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 no. Fue solamente dos ataques de suerte. O tal vez tres, que posiblemente. Si tengo suerte, lo falla. Si tengo suerte, lo falla. Si tengo suerte, no, no lo falla. Venga, 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 venga. Venga, venga. Pero no entiendo, así es. No, sí, lo estaba fallando, pero con un ratio muy pequeño. Ahora, arañazo. Bueno, pues si me hace crítico, sí que va a ser muy jodido. Destructor. Es los ataques que tiene este. ¡Puta madre! Y te vienes a envenenar ahorita, hijo de puta. ¿Me quedan cuántas pociones? Dos. Ahora volvemos al lado. Igualmente puedo reiniciar el juego y hacer otra vez. ¿Entendés? Este episodio y el siguiente. No sé cómo en la nueva serie de Pokémon. Me voy a grabar. Un capítulo, más de 5 minutos intentando vencer a este hijo de puta. Sé que no será igualmente después. O si no me grabo otros de 15 haciendo cosas nuevas. A lo mejor hasta se nos acaba. Joder. A lo mejor se nos acaba la beta ahorita. Tampoco me contaron que la beta tenía su telita. ¿Está qué rápido? Surf. Que digo, no puedo contar con la mierda esta. Nidoran. Confío en ti, Nidoran. Eres una de mis. No, se queda en rojo. ¿Por qué te quedas en rojo? Tengo que solamente hacerle un solo ataque rápido. Bien, 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 Nidoran. Doble patada. Voy a usar otra vez. Bien, bien. Esto va todo, tío. Ahora imagínense que lo hubieran hecho crítico y me mato. Venga, Eevee. Placaje. El tío solamente tiene 3 supers. Voy a usar a Centric para curar a Eevee. Centric cura a Eevee. Eevee se queda 30 PS, perfecto. Y me guardo a Omanike. Aunque lamentablemente creo que no me aguanto. Otro surf, no lo aguanto. La cae. Me cae. Lanzarrocas. Imagínense que lo hubiese fallado. Hubiese molado. Pero no, pero no. Hubiese mi puta suerte. Ustedes dirán, Shadow, pero si son Pokémon de mierda. Sí, pero esos Pokémon de mierda
Pero mi Pokémon no es un Snorlax para estar haciendo mierdas así. Para soportar un Furia Dragón. Un Snorlax creo que es el único Pokémon que puede aguantar un Furia Dragón. Y de lejísimo, y estando a nivel 10. Y es que no me lo explico. Y ustedes dirán, chavo, pero si son Pokémon, solamente son Pokémon a nivel bajísimo. Entiendan, a veces no importa el nivel, importa más la evolución. Un Pokémon es fuerte y doble su evolución. Me lo mata, próximo lo mata. Sí, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, que esta la ganamos. Venga, que esta la ganamos. Venga, que esta la ganamos. Venga, que esta mierda la ganamos. En este bendita que toca. Vamos, 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 vamos. Para allá, venga, te jodes, hijo de puta. Te me vas a joder en estos golpes. Vamos, Eevee. Bien hecho, Eevee. Lo hiciste muy bien. Soundtrack. Hacer más, así que en bolso vamos a ir curando los fish. En teoría, defensa baja. Sí, bueno, falle. Sí, bueno, obviamente nunca va a fallar su puto surf. Que estés al tope, Nidran. Tú estás contratado. Song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a faith. Como Pokémon de mi puto mejor equipo, vamos a restaurar todo. Eso no te hace nada. Todo con todos. Nidoran. Aumenta el ataque y el poder de tus Pokémon. También te permite usar el movimiento corte fuera del combate. Ahora toma esto. Bien. Tumba rocas. Has entrenado muy duro, se ha notado. Sí. Ahora, ¿cómo saco esta mierda? He entrenado muy duro, sí, debería. A lo mejor enseñándole tumba rocas a alguien. ¿No quiero aprender? Oh, man. Oh, no. Hadouken ni tratar de qué tipo de roca. Por esa defensa. Bien, que jodido tiene magnitud, ¿no? Has entrenado muy duro tus Pokémon y se nota. Deberías de entrena y sobre todo diviértete entrenando tus Pokémon. Es mío, pero ¿cómo coño salgo de aquí? No me jodas, tío, en serio, no me jodas. No me jodas que concuerdo vida porque no tengo. Joder. Tío, que la única forma de salir.
pero como salgo. Ay, putos vídeos que tengo que ver. Bueno, chicos, no tengo ninguna explicación a lo que está pasando. No es un bug, he visto algunos bugs que hay de este juego, pero todavía no. Déjame acomodar esto. Todavía no, ninguno como este. Pero te he dado todos los lugares posibles. He hablado con este más de una vez. He hablado muchísimas veces. Por eso hasta ahora estaba tuve que bajar los rankings. Y creo que hasta aquí dura la beta. Voy a investigar igualmente. Igualmente voy a empezar mi segunda beta de Pokémon. Como dije, voy a grabar las betas que más me gusten. Algunas betas no las voy a terminar grabando. Y algunas como esta las voy a dejar intermedias. No sé si serán intermedias, pero sí que me divertirá haberlas por lo menos tenido en el canal. Es un placer estar con ustedes en este jueguito corto, de unos cortos episodios. Muy difícil, eso sí tengo que admitirlo. Muy extremadamente, personalmente difícil. Así que, chicos, nada más por mi parte. Ya sabéis, dale like, suscribiros si no estáis. Y ahí, en la nueva página que tenemos de imágenes, en la descripción, si quieren ver algunas imágenes filtradas por mí en esa página, donde también tengo mis fusiones. Tengo fusiones Pokémon muy chulas y muy entretenidas para sus ojitos. Nada más. Chao.